Carlos Rosales considera que tiene la suerte de estar vivo. Creo en los milagros y ahora aún más porque yo soy uno. Y es que el 3 de diciembre de este año, el padre de familia de 43 años acudía a una cita de rutina cuando los doctores le dijeron que necesitaban internarlo bajo cuidados intensivos porque sus días estaban prácticamente contados. Carlos had significant liver disease. La puntuación del modelo de hepatopatía le daba 39, casi 40. Estamos hablando de fase terminal. Carlos, cuyos problemas hepáticos habían comenzado a manifestarse a principios del año pasado, ya se encontraba en la lista de espera para un donante. Todas las personas que estuvieron cerca conmigo, que nunca me abandonaron. Sin embargo, horas más tarde de recibir la desalentadora noticia, también le comunicaron que le habían encontrado un hígado. Ha sido muy duro verlo a él sufrir día a día y ponerse más mal y no poder nosotros ayudarlo, sino que estar nada más ahí al lado de él. Carlos es el primer caso del Hospital Northwell que recién abrió el programa de trasplante de órganos para adultos. En el estado de Nueva York, 11.000 personas están en la lista de espera por un trasplante de hígado. De estos, se estima que únicamente 400 lo recibirán, por lo que Carlos se considera un hombre afortunado a quien la vida le ha otorgado una segunda oportunidad. Rosales aprovechó para instar a la comunidad a ser más consciente sobre el tema. Que no caigan en la ignorancia. No, si me ponen los órganos, que soy un donante, a la hora de un accidente y me pueden salvar, no me van a salvar. Algo que contradice el principio de un médico que es salvar vidas y no elegir a quién salvar. En Nueva York, Nayeli Chávez Geller, Primer Impacto.